Hola a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver el mayor inventario de toda la historia de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuánto dinero tienen skins. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Atención, hemos descubierto... Bueno, Martín, presidente de Uruguay, que de hecho ya te presento. Buenas tardes, compañero. Hola, hola. ¿Qué has descubierto? O sea, ¿qué monstruosidad has descubierto? No sé qué es esto, la verdad. Lo pasaron en mi Discord hace unos días y conocí a esta persona que tenía muchos skins, pero compré un skin nuevo que no tenía idea yo. Y no sé cómo se acumularon tantos skins en un mismo inventario. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, no lo digas. Lo vamos a decir al final del vídeo. Vamos a... Me ha dicho Martín. Black, te voy a ser sincero, no tiene sentido ordenarlo por armas. Tiene muchas. Vamos a hacerlo pasando páginas. Me parece bien. La primera página no tiene nada interesante. La segunda... La segunda tiene un cuchillo solamente. Que es... si lo ves dentro del juego tiene unas buenas telas, está lindo. Pero el problema es que con todo lo que tiene, este cuchillo que vale como 8.000, 10.000 dólares, qué chiquito. Es una mierda, un mondongo, como digo yo aquí. Que mondongo se dice en España cuando es una mierda, pero en Latinoamérica es una comida. O sea, no sé dónde ha salido la expresión. O sea, cuidado. No sé dónde ha salido la expresión aquí en España, pero bueno. Vale, bueno, empezamos con lo gordo. Y acá hay de todo. Joder. Sí. Bueno, vale. Habla. Por las dudas, todos los precios que voy a decir son o ventas anteriores o precios actuales o algo entre medio. No se puede saber nunca el precio exacto de ítems así, así que es más o menos un aproximado muy grande. Uh-huh. Esta, por ejemplo, vale más o menos 130 mil dólares. Vale. Es uno de los primeros ítems grandes que tiene. Vale. ¿Esto es Blue Gem o...? Sí. Eso es el pattern número uno. Sí, es el pattern número uno. Más o menos, más de 200 mil dólares también. Vale. O sea, son ítems muy gigantes de todo sentido. Y ahí tenés un Butterfly que queda chiquito al lado, vale 16 mil dólares más o menos. Pero es menos de un décimo. O sea, es menos de un décimo de AK-47 que está al lado. Es una miseria, o sea, no sé cómo tiene este objeto. Sí. Vale, y luego Tela Escarlata, que dice que es el 9 del 10, mundo. 10.000 dólares también. La Gugnir, bueno, Minimal WM. Y la Dragon Lore Faturinio, que ¿por cuánto está allá? Esa vale 14.000 porque tiene un Navi de Holo de KT-14 ahí abajo. Aquí lo tenemos. Vale, sí. Minucia, chavales, vale. Bueno, la VP Hydra Souvenir del Desierto. Factory. 8.000 más o menos. 8.000, sí. Bueno, humilde. Luego tenemos esta Dragon Lore Souvenir. Ahí, uno de los ítems más grandes de todos que tiene. No solamente es Souvenir Factory News, sino que tiene un Titan Holo pegado. Uh-huh. Vale más o menos 300, 310 mil dólares. Y por cierto, cabe destacar una cosa. En 2014 no había firmas. No es que haya rascado una firma, es que metió la de Titan Holo. Sí, tiene todos los stickers originales. Vale. Bueno, no sé por qué no limpia su inventario. Me llamó mucho la atención que tenga el inventario mezclado con cosas. Será un perro de la hostia. Qué bueno. Claramente no le importa. O sea, moneda de diamante de Estocolmo, poco se habla, o sea que también maneja. Miro nuestros videos, ahí lo tenemos. Bueno, otra. Bueno. Risonolo. Y además de eso, 009 el flop. Ridículo. Esa vale más o menos 300 mil dólares también. Joder. Tiene tantos ítems que no tiene sentido. Deja de tener sentido ya. Sí, el arabesco dorado, Factory Newman. Ahí, ponele que 2.300 dólares cada una de esas dos. Sí. Y bueno, después, pegatinas, los stickers, claro. Ojo. Sí, lo 40.000 dólares cada uno. Maravilloso. Tiene 4, humilde, ¿eh? En este que no le va mucho. Ahí, espera, vuelve. La Grab Fade, hacele clic. Y tenés 4 Titan Holo. Ah, bueno. Ya Javis al flow, digo, bueno, nada interesante. Sí. Ok. Es más, yo tuve una de estas hace tiempo con un poquito mejor flow y la vendí a 27.000, creo, algo así. ¿Sí? Ahora esa misma vale 60.000. El triple, casi nada. Por curiosidad, sí. Vale.
Exacto. O sea, ya he dicho, vamos a ver. Bueno, esta no, esta sí. Todo lo que te saltee es riesgoso que tenga stickers arriba. Tremendo hijo de puta. Esa vale más o menos 130.000. Esta, 130. Me cago en 10, tío. Sí. Bueno, la número uno del mundo. Joder, con la LSL de GB14. Esa es muy difícil ponerle un precio, es muy linda aparte. Ponele que 150.000 por decir un precio solamente, sí. Pero es muy difícil ponerle un precio. Por ser la número uno. ¿Es Blugen? Sí. Ese sí vale más o menos 20.000 dólares también. Y el navaja también, por si querés. Y espera, no pases. Hacele clic a la Deagle y a la AK-47 de arriba. Tío, para ya. Ahí esas dos valen más o menos 25, 30 mil entre las dos. Cada una, digo, de las dos. Me está dando angustia, tío. Bueno, sí. Un rubí normal. Y una Bayonet rubia ahí como si nada. Nada, sin más, ¿no? O sea, tampoco es... ¡Otra! Ahí tenés. Otra más. Por si una no es suficiente, tenés otra más. Puta. Con la mira, con la firma de JW. Es importante eso. Es la única Factory New de JW, ¿no? Sí, más o menos 310 mil dólares también. Espera, no te vayas, espera, vuelve. Tío, vuelve. Pero vamos a ver. Ah, ya sé, a ti. Ahora sí. Ya lo sé, Martín, ya lo sé. Te estaba vacilando. También, 45 mil dólares. Para mí, una de las AK más lindas de todo el juego. Vale, volvió la humildad de las cuatro pegatinas. Que se da para pegarlas. ¿Qué te apuestas? No sé. Eso depende mucho si sale algún ítem que valga la pena pegarle eso, porque sale 40 mil dólares cada uno. ¿Tenés? Sí, ese es muy caro también. Vale, ponele que entre 100 y 150 mil dólares. ¿Sí? Muy difícil de vender el que tiene. Vale. Eso lo tiene especial, pero espera, no te vayas. La UCP, hacele clic. Espérate. Las voy a adivinar. Rizo Nolo. Digo así, es fea. Sí. Es fea. Sí, Titan. Pero vale más de 100 mil dólares, así que no pasa una nada. Una USP que valga más de 100 mil dólares, tío, es que te escojonas. Bueno, sí. Pins. Aquel no tiene toda la colección de pins de CSGO como yo, ¿eh? Poco se habla. O sea, la vendo por la USP esa. Vale, ese Karambit Zafir es muy lindo, vale como 10 mil dólares. Porque no tiene float bueno, pero tiene la corner muy linda. Como lo sabía, tío. Y eso mismo. Esa también es muy linda. Como 150 mil dólares vale, más o menos. Es muy linda realmente. Estoy flipando. Y tenés algunos cuchillos. Espérate, ¿no? Por curiosidad. Ah, vale. No. Vale. Y bueno, tenés cuchillos de 10.000, 7.000, 8.000 dólares, como si fueran nada. Sí, los y tiene. Los guantes Pandora's Box 07 también, importantes. Arriba de todo. Aquí, bueno, los Spermit blancos que están ahí abajo parecen normales, pero valen como 4.000 dólares también. Los blancos y turquesa. ¿Estos? Los que están abajo a la izquierda. Ah, estos. No sabía que estaban tan caros yo. No, nunca me llamaron mucho la atención, pero son re caros. Aquí tenemos. Y seguimos. Ahí tenés un ítem muy importante, que es la AK-47. Ah. No 6, solamente el sticker, sino por... que es el 661. También. 250 o 300 mil dólares, fácil. ¿Pensaste que había terminado? La número uno del mundo en serio. Número uno con 4 Ivy Powers. Más de 300 mil dólares también. Tiene un montón increíble de cosas. O sea, mi cara es la puta envidia que tengo ahora mismo. O sea, tiene todo, no le queda nada, ¿no? O sea. Sí, no tiene nada. Y mira, el M41 también, hacele clic. La de 4 clics. Ah, y creo que no viste la Bugnir. Hijo de la remil puta, tío. 4 toallitas, ¿eso cuánto vale? Como 150 más o menos. Vale, esa no, es algo totalmente de otro planeta. Ah, y ahora empieza aquí. Eso, sí, Factory New. Sí, pero si impresionás esos Vice, no solamente Factory New, sino que son uno de los mejores Factory New que hay. Valen más o menos entre 40 y 50 mil dólares. Y uno Factory New normal, para que tenga una idea, vale 21 mil por ahí. Así que más del doble. Y luego tiene graffitis, pines. Por alguna razón. Ah, y más cosas. Y más cosas, vale. Hay una cosa que agradezco de él porque tiene el mismo gusto que nosotros. No tiene cuchillos Star Trek, cosa que está agradecida. Sí, me llamó mucho la atención. O sea, por suerte no hizo eso. Te envidio, pero envidia sana. Sí, el Karambit Ruby ese es muy lindo también, tiene una corner hermosa.
$6,000, por las dudas. Y vale. Ahora sí. No sé por qué, tiene todos los kits de música. Bueno. Y algunos agentes. Y hasta ahí llegamos. Su skin más antigua es esta. La Queronte con Assassin, ¿no? Porque todos estos eran stickers. Ah, no, mira, tiene pines. Y tiene pines, tiene pines. Por curiosidad, y aquí que tiene. Tiene algo guardado ahí adentro que no se sabe. Espérate, más o menos saber esto, tiene. Lo siento mucho, Martín, pero ahora mismo voy a Google. ¿Lo vas a buscar? Hombre, sí, voy a buscarlo. O sea, ¿qué significa esto, capullo? The Book of the Little Book, man, pero no tiene sentido. O sea, el bicho del hombrecito bicho. Sí, sí, o sea. El bicho. A lo mejor está Cristiano Ronaldo ahí. Vale, Martín. Aproximadamente, porque evidentemente contar todo sería un poco disparatado. Un montón. ¿Cuánto tiene? No solamente que es muy difícil, sino que es imposible, literalmente, contar todo. ¿Cuánto tiene como mínimo? Exacto. Más o menos tiene en el inventario entre 3 millones y medio y 4 millones de dólares. ¿Y qué te parece que tenga tanto dinero? O sea, no en plan, no te lo digo en plan, ¿qué te parece? Cada uno hace con su dinero lo que quiera. No, está perfecto. Yo fuera coñas. Es un inventario porque hay gente que invierte en skins, ¿vale? Está bien, o sea, cada uno como digo tal. Pero tiene skins que dices, pues vale, no me interesan. Pero las skins que él tiene, yo creo que las ha elegido muy cuidadosamente. Están muy guay, tío. Sí, son skins muy lindas que tiene. Hay algunas que no tienen mucho sentido porque, o sea, son demasiado chicas comparado con lo que tiene. Sí. Nunca lo va a usar. No, y se ve que no está interesado en vender tampoco. No sé para qué las compró. Pero son lindas igual, tipo, no tiene un inventario feo de, para nada. No, hay mucha gente que tiene inventarios de 1 millón, 2 millones y tiene cosas al azar tiradas por tenerlas ahí simplemente. Pero este inventario está como muy el que hablamos de criptomonedas, ¿no? El pibe ese, el, ¿cómo se llamaba? El Lunar, ¿no? Que tenía a lo mejor 100 guantes, todos los guantes iguales, que costaba medio millón y decías, ¿eso qué puta mierda es? O sea, eso no tiene sentido. ¿Para qué? Invertir. ¿Para qué? Esto lo puede usar todo. Claro. O sea, me parece. No, este tío chapó. Por cierto, por si no lo sabíais, fan de Taylor Swift. Este irás todos sus conciertos, ¿no? Claro, por lo que parece, es muy lindo ese perfil. Bueno, y de esta chica, bueno. Martín, no juzgo. Pues nada, Martín, millones de gracias. O sea, mucha tralla la que hemos visto el día de hoy. Sí, muy lindo inventario. Os dejo, como siempre, su canal de Twitch en la descripción para que veáis todos sus directos abriendo cajas. Está sacando cuchillos. Así que nada, Martín, millones de gracias por traernos este contenido. Y a vosotros, chicos y chicas, si queréis ver más de ese estilo, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.